Buenas noches, queridos televidentes. Este día estamos en el set de gráfico celebrando el día del reportista deportivo y el periodista deportivo. Buenas noches, queridos televidentes. Este día estamos en el set del gráfico celebrando el día del periodista deportivo. Yo soy la mini reportera Valeria Recinos. Y yo soy el mini reportero Andrés Recinos. Tenemos un invitado especial. Se llama Josué Valiente y es un periodista deportivo. Buenas noches, Josué, ¿cómo estás hoy? Muy bien y un gusto estar con ustedes. Queremos hacerte un par de preguntas para saber a qué te dedicas. Comencemos. Mi pregunta es, ¿qué estudiaste para tener este trabajo? Yo estudié la licenciatura de comunicación social, que también incluye el periodismo, pero hay otras personas que solo estudian la licenciatura en periodismo y hay otros también que estudian específicamente el periodismo deportivo. Qué interesante. ¿Qué hace un periodista deportivo? Pues un periodista deportivo lo que hace es darle cobertura, le llamamos, es decir, que vas a los partidos de fútbol, a los partidos de baloncesto, de otros deportes. Y contarle a la demás gente qué es lo que pasó en ese partido y también hablar con los jugadores, con los deportistas y preguntarles qué hicieron, por qué jugaron de cierta forma, para que toda la gente se entere, todos los aficionados del deporte se enteren qué fue lo que pasó en el partido. ¿A qué equipo has entrevistado? A la Alianza, al FAS, al Águila, al Firpo y a casi todos los equipos de Primera División. Y de ahí en selecciones, pues al Salvador, también a la Selección de México, a la Selección de Estados Unidos. ¿Cuál es tu parte favorita de tu trabajo? La parte favorita de mi trabajo es que conoces a muchos deportistas, conoces otros países y también conoces a mucha gente. ¿Qué deportista admiras? Admiro mucho a Michael Phelps, que es un nadador y que es el atleta que ha ganado más medallas olímpicas. Del baloncesto admiro a LeBron James y a Michael Jordan. Y del fútbol admiro a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo. ¿A qué lugares has viajado por tu trabajo? Pues he viajado a lugares muy exóticos, como a islas, he viajado a México, a Estados Unidos, he viajado también a España y he visto el Real Madrid. ¿Siempre soñaste en trabajar en deporte? Sí, desde que tenía como tu edad, siempre me gustaron los deportes y me prometí que un día cuando yo fuera grande iba a trabajar en los deportes, así que por eso es que estoy ahora en donde estoy. ¿Las niñas podemos ser periodistas deportivas? Claro que sí, las niñas pueden ser, bueno, cualquier cosa que quieran ser. Okay. ¿A qué periodistas deportivos admiras? Admiro a dos periodistas, bueno, admiro a un montón de periodistas, pero quizás lo que más admiro últimamente han sido Guillén Balaguer, que es un periodista y escritor que escribió la biografía de Messi y escribió la biografía de Cristiano Ronaldo. Y últimamente a un periodista que se llama Fabrizio Romano, que le ha ganado o ha dado todas las exclusivas del fútbol europeo y de fichajes. Paso Alianza, Real Madrid o Barcelona. Pues todos tenemos un equipo favorito, pero a veces cuando uno es periodista es mejor no decir que tengo un equipo públicamente. Siempre todos tenemos un equipo, pero tienes que tratar de no inclinarte solo por tu equipo, sino acordarte que te leen también gente de otros equipos. Y también se te fue la pelota. ¿Tu equipo? Águila y Real Madrid. Riveros, Uruguayo. Bueno, amigos de Presita, esto ha sido todo por hoy. Y gracias del gráfico por prestarnos su casa. Adiós. Iba a decir un periodista reportero.
una oportunidad, ya lo tienes. Pues ahorita falta el deportivo. Periodista deportivo. Vale, recordar el nombre patata deportiva. Deportivo. 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 Ajá, eso.